Wey, ¿sabías que la historia de Annabelle está basada en una historia real? Curiosamente, a mí me provoca un poco más de intranquilidad la verdadera muñeca, puesto que la muñeca que nos muestran de porcelana, esta Annabelle, no es la real. Esta muñeca que circulaba en los años 60 en Estados Unidos llevaba por nombre Raggedy Ann Doll. Y es en la que se basan todos los hechos ocurridos en Annabelle. Annabelle sería el regalo de una madre a su hija Donna en el año 1970. Donna, quien estaba en ese momento estudiando enfermería junto con una compañera, vivían en un apartamento en donde empezarían a percatarse de que sucedían cosas extrañas a partir de la llegada de Annabelle. Según su testimonio, Annabelle aparecía en diferentes posiciones a las que la había dejado una vez que ella salía del departamento: piernas cruzadas, brazos en diferente posición, e incluso aseguró que en varias ocasiones llegó a cambiar de habitación, y con el tiempo esto para nada mejoró, puesto que empezaron a aparecer notas en las que el mensaje decía "Ayúdanos". La situación se puso tan tensa que decidieron acercarse a una médium. La médium aclaró que todas estas situaciones se debían a que una niña había fallecido en ese lugar, una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, la cual al parecer había tomado posesión de la muñeca. La situación se volvió cada vez más tensa que un amigo de Donna que frecuentaba la casa relató que en una ocasión se quedó dormido y al intentar despertarse no podía moverse porque la muñeca lo estaría estrangulando hasta el punto que se desmayó. Él pensaba que se trataba solamente de un sueño, pero en otra ocasión afirma haber llegado a la casa de Donna, la cual estaba completamente vacía, y empezó a escuchar ruidos de un cuarto. Al entrar no se encontraba nadie más que Annabelle en una esquina. Se dirigió hacia Annabelle y después de sentir que alguien estaba detrás de él se encontró con que en su pecho tenía varios arañazos que al parecer se curarían al día siguiente. Después de todos estos hechos buscaron ayuda hasta que llegaron con los hermanos Warren, pero no estos hermanos Warren, los verdaderos. Los hermanos Warren, quien eran conocidos ya como expertos en este tema, investigaron y llegaron a la conclusión de que ningún espíritu humano podía haber tomado posesión de esa muñeca. Tenía que haber sido un demonio, por lo cual pidieron ayuda a un padre para que limpiara la casa para así por fin poder sacar a la muñeca y encerrarla en un lugar seguro. Hasta hoy, la verdadera Annabelle se encuentra en el Museo del Oculto de los Warren, en Connecticut, Estados Unidos, en donde se espera que jamás vuelva a salir.